cuento más. Dalo todo. Acá dalo me atrinchero. Ah, miedo. No, no, no. Cuidado. Vamos a presentar el look. Tenemos dos eventos de ayer. Martín Fierro Digital, gente muy disgustada. Muy disgustada. Muy, chisme de que estaba terrible. Y tenemos también Margarita Barrientos, la cena anual de beneficio. Bien. Vamos a ver el look de Sofía Jujuy. Ay, a ver. Dios. Ay, qué en Martín Fierro Digital. Dios, ¿qué te la es eso? Sofi estaba espectacular. Primero que tenía todos los ítems de tendencia. Brillo, el pelo larguísimo, tenía casi por la rodilla, te voy a decir. Sí. Es muy espectacular, sexy, sexy, moderna, canchera. Muy ideal para el evento. ¿Te gusta el pelo tan largo? Sí, es súper tendencia. Sí, súper tendencia. No, pero ojo. No, en el norte le decimos pelo promesa. ¿Cómo? Sí. Claro, puedo hacer la promesa. Pero pensá que es muy difícil que te quede bien y que no se note que no es tu pelo. Claro. Claramente, pero ella giraba. Está hermoso. Estaba hermosa, divina, maquillada. No, muy, muy divina. Impecable. Sí, el vestido es de un local que queda en la calle Juncal. Después lo pasamos. Igual son un repasador y le queda bien. Es buena frase. No, digamos. Salvo aquel día del no siempre. Tampoco digamos. No, no siempre. No siempre. Estaba muy bien ayer, pero no siempre. Juli Poggio. A ver, Juli Poggio ganó Style. Ganó Style. Estaba muy contenta. Dice que siempre quiso poner en su cuarto, siempre quiso poner el Martín Fierro. Ahí está. ¿Cómo la ves? ¿La vestida vos? No, no. Está vestida, no me acuerdo la diseñadora, pero Lucas Mata, que es su estilista. La verdad que el trabajo que está haciendo con ella es impecable, siempre se luce en las alfombras, además está muy pensado, el look este está pensado, el pelo largo, ¿no? Inspirado en Zendaya. Ah, yo creo que la estatua, un poco tiene medio estatua de la libertad, ¿no? Puede ser, es la libertad, puede igual ser. Ella está, es diosa, lo que tiene acá en el cuello me encanta y lo de abajo, que es negro, me encanta. Es negro, yo creo que está bien. ¿Hay que ir al baño, caballero? No, no, después se levanta. No hay que pensar en eso. ¿No hay que ir al baño? No, tampoco. Por eso un pañal. Si no, va a ser la gran Moria, que se pone pañal. Pañal, divino también. También al costado. ¿Ves? También tiene extensiones y le queda muy bien. O sea, te gusta mucho el pelo largo. Vuelve el pelo largo cortado. O sea, que yo con el pelo corto estoy arruinada. Estás fuera de mi casa todo el año. Vamos a ver a la conductora. Vamos a ver a la conductora, a Cande Ruggeri. A ver. Ahí viene. Ojo con lo que van a decir porque la vestimos nosotros. Ah. Es la mejor de todas. Coacción agravada. Me encanta el tajo, me gusta. No, la verdad que ella vino, se tomó el trabajo. Porque eso es lo que está bueno de los premios también, que las figuras se dediquen el tiempo al premio. Si vas a una alfombra roja y bueno, producite. ¿No? Que está de negro también, ¿no? No, el negro no te equivocás, es algo que no falla nunca. ¿Ella te pidió algo especial o vos la viste y le dijiste quiero que no, yo la vi y le dije quiero esto y dijo, dale, ok. Es un bustier, es un corset bustier con todos volados de encaje, diferentes telas, y la verdad que le queda divino. Sí, esa también es un figurín, ¿no? Hay personas que, nada, se ponen un trapo y les va. Y les va. Bien, la próxima, a ver, Flor de la B, siempre está impecable, seguramente. A ver. Divina. Ahí viene. A ver la flor. Ah, el negro también. Mira el negro. ¿Se usa mucho el negro? Y el negro, a ver, el negro no falla. El negro no falla. No te equivocas. Igual convengamos que Flor es una de las reinas de la alfombra roja. ¡Qué Dios! ¿Cuándo la vieron mal no, en la alfombra? La verdad que cuando veo los Martín Fierro o los digitales, espero looks así, que son jugados. Igual la gala de lo común. Y ella está medio con un corte de ¿no? Es gala porque es un vestido abajo de la rodilla, tiene bucaneras. ¿Las botas van para la alfombra roja? Sí, sí. Y aparte, este tipo de premio permite jugar un poquito más. Okay. Permite que vos te pongas un poquito más atrevido con él. Ella ganó el premio de Power Girl. Sí, Power Girl. Sí. Sí. Me encantan las mangas. Las mangas japonesas. Montaba las mangas. Sí. Sí, se hace musculosa. Se hacía musculosa, sí, porque después estaba en la foto, estaba muy emocionada. Capocha, ¿con quién seguimos? Juli Puente. Polémico look de Juli Puente. A ver. A ver, chicos, que esto es un disgusto. ¿Por qué? Es un disgusto, dijo. No, para mí iba a los premios Estrella de Mar y se confundió. Hay otro más cerca, una foto, porque tiene estrellas en las olas. A ver, el vestido estaba muy bien sin las estrellas. Vos decís que se le vea todo y vaya Prefiero, mira. ¿Pesonera? Prefiero. Algo, sí, no sé, me parece que... O quizá unas tirillas. Sí, algo diferente. Ella algo que es no muy mona. Rocío Rivero le hizo el vestido.
Ella es espléndida, la verdad, y es la reina del fitness. Eso es sin dudarlo. Es que no se juzga a la persona. No, por supuesto que no, pero después me odian porque digo esto, pero bueno. No, pero tú... No, está aclarado. Eso se usa sin ropa interior, ¿no? Se usa sin ropa interior. Sí, está completamente con las tetitas al aire. Sí, está con las tetitas al aire. ¿Te las muestro? No, yo me refería a la bombacha, en realidad. Hay truquitos para la bombacha. Hay trucos, para todo siempre. Para todo siempre hay trucos, para todo, sí. Ahora sabe que no con la ausencia de clutch. La ausencia de clutch. En todas. A mí, particularmente, la alfombra roja no me gusta el clutch. No me va. Parece que no queda bien. No le gusta. A mí, bueno, y bueno, una es la amiga que la atienda. Cambiamos de evento, de Martín Fierro Digital, pasamos a la Fundación Margarita Barrientos. A ver. Una señora Mirta Legrand. La Chiqui. Pues la Chiqui es... Es eterna. Increíble, la verdad que... No, que se cambie, que vaya a todos los eventos y la energía que le pone. Ella es hermosa, hermosa. Y es imposible verla mal. Y su vestido es precioso. No, ella es preciosa. Además, ella, ¿cuándo la viste? Sí. ¿Le vieron mal a Nunca, jamás. Jamás, 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 jamás. Nunca, ahí tenés un ejemplo de que ella al evento que va, se prepara, lo piensa, se peina, se arregla. O sea, Fabián, querido, ¿lo podemos combinar para otro día? Bueno. Lo llamo yo personalmente. Lo dudo. Lo estoy pensando. Porque acá quedó. Si me siento casi. Acá quedó la figura de la coacción grabada. Nos quedamos sin tiempo. Había muchas fotos, mucho material. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Se largo el tiempo. Besos a Vero, besos a Vero. Besos a Verito. Beso, Verito. Bueno, gracias a todos por haber estado. Nos vemos mañana. Acá también.